La belleza es poder. ¿Más brillo? ¡Adelante! El cabello largo ofrece muchas formas de usar tu imaginación. Divide el cabello en dos partes iguales. Júntalos en coletas. Divide cada cola por la mitad nuevamente. Gira las partes así. Trénzalas. Átalos con una banda elástica. Haz lo mismo con la segunda cola. ¿Estas trenzas retorcidas se ven tan lindas? Teóricamente puedes dejarlo así, pero tenemos una mejor idea. Toma laca para el cabello y un secador de pelo. Rocía una pequeña cantidad de las colas de caballo y sécalas con el secador de pelo. Finalmente puedes quitar las bandas. Y admira tus impresionantes rizos. Es simple y hermoso. Estoy tan harta de mi cabello, sobresale por todas partes y está inflado como un diente de león. Muchas chicas tienen este problema. La pasta de dientes en gel y un cepillo de dientes vendrán al rescate. Exprime la pasta de dientes sobre el cepillo. Alisa el cabello. Si no tienes a mano ningún gel especial para el cabello, no te enojes. Solo usa este truco. Te gustará el resultado. Y no más esponjosidad. Perfectamente liso. Y ahora vamos a necesitar marcadores. Ábrelos y saca las varillas. Ahora toma un tazón de agua. Sumerge la varilla. Espera que se remoje en el agua. Ahora toma un recipiente vacío. Vierte la tinta en él. Pon la varilla en un sorbete. Y agrega tu acondicionador favorito de cabello al tinte. Revuelve. Obtén tinte rosado y rojo de la misma manera. Coloca un mechón en una hoja de papel de aluminio. Tiñe el cabello con un cepillo. ¿Quieres teñirte el cabello con colores creativos en casa? ¿Por qué no? Los mechones de colores te harán destacar y agregarán brillo a tu look. Ahora mira cómo hacer herramientas para el cabello por tu cuenta. Toma un pedazo de alambre. Dóblalo para hacer un bucle. Ahora vas a necesitar un poco de cinta adhesiva brillante. Envuelve los extremos del alambre. Haz un mango. Toma otro pedazo de alambre, uno más pequeño. Dóblalo de la misma manera, pero haz una forma más redondeada. Repite los mismos pasos con cinta adhesiva. El dispositivo para cabello está listo. Y pronto descubrirás cómo usar esto. La siguiente idea es para las personas que aman la comida rápida. Necesitarás un trapo de limpieza amarillo. Córtalo en tiras con tijeras. Corta las tiras en pedazos en ángulo. Pega una horquilla al trapo. Ahora toma una horquilla. Pega tres pedazos del trapo. Decora varias horquillas. Ahora toma un paquete vacío de papas fritas. Haz un corte en la parte inferior. Pon los accesorios de papa. Ahora tomemos una botella vacía de Coca-Cola. Quita la tapa. Usando la punta de la pistola de pegamento caliente, haz un agujero en el costado. Pega una banda para el cabello. Cuando amas algo, quieres gritarlo al mundo. Es bueno que puedas demostrar tu amor por la comida rápida con accesorios para el cabello inusuales. Pon un paquete vacío de papas fritas en tu rodete. Decora tu cabello con los clips de papa. Completa el look con horquillas fritas. Y los fanáticos de los refrescos pueden personalizar una impresionante diadema con su bebida favorita. Tomemos la diadema. Toma un mechón y pasa el cabello por el cuello de la botella. ¡Qué interesante! Parece que el cabello sale de la botella en un vaso. Es un gran peinado. Y puedes hacerlo incluso más rápido que una hamburguesa. Es hora de una fiesta de comida rápida. Entonces, ¿te veré en Mickey D's? Hoy en día, las chicas resuelven todos sus problemas mientras envían mensajes de texto. En estos días, no puedes ir a ningún lado sin tu teléfono, ni tampoco tu cabello. Muestra una ventana de chat en tu teléfono. Toma una captura de pantalla. Imprímela en papel. Recorta los mensajes y los emoji. Toma cinta ancha. Pega los fragmentos cortados con el lado coloreado hacia abajo. Cúbrelos con una segunda capa de cinta adhesiva. Recorta las partes a lo largo del contorno. Ahora vas a necesitar horquillas y pinzas. Pega una cara sonriente a una horquilla. Decora una horquilla con una frase del chat. Haz lo mismo con todas las piezas. Estos accesorios para el cabello definitivamente atraerán a tus amigos. Después de todo, no pueden vivir sin comunicación virtual. Cualquiera puede chatear en línea, pero no todos pueden decorar su cabello con pinzas de chat originales.
Pero volvamos de la realidad virtual a la real. Aquí hay otra idea de peinado. Separa algunos mechones delgados en las sienes. Átalos por atrás con una banda de goma. Ahora toma los mechones desde abajo. Necesitarás un lazo de alambre para tu cabello nuevamente. Ponlo debajo de los mechones. Pasa el extremo de un mechón a través de él. Gíralo. Haz lo mismo con el mechón del otro lado. Todo lo que tienes que hacer es asegurarlo con un clip. Mira, solo un par de movimientos y un lindo corazón apareció en tu cabello. Oh, esta romántica media cola de caballo es como el amor a primera vista. Oh, a veces la fatiga te deja inconsciente. Ya ni siquiera puedes leer un libro. Las letras se ven borrosas ante tus ojos. Ven aquí, almohada. ¿Pero qué es esto? ¿Mi amiga se siente como una estilista? Espero que no me corte el pelo mientras duermo. No, no. Ella solo te hará un bonito peinado. Comenzando desde la parte inferior, trenza el cabello hacia arriba. Asegura la trenza con una banda elástica. Ahora recoge todo el cabello en una cola de caballo. Oculta la banda de goma debajo del mechón. ¡Buenos días! ¿Qué es esto? ¿Acabas de despertarte con el pelo recogido? ¡Oh, eso es genial! ¡Gracias! ¿Qué más quieres hacer con tu estilo diario? Por ejemplo, divide tu cabello así. Toma un mechón de cabello detrás de la oreja y gíralo. Haz lo mismo con el mechón en la sien. Gíralos juntos. Repite lo mismo en el lado opuesto. Conecta las trenzas. Asegúralas con una banda elástica. Divide el resto del cabello en 5 partes. Fija cada una de las partes con una banda elástica. Ahora toma una parte. Divídela desde la parte superior y pasa la cola a través del agujero. Repite lo mismo con todos los mechones divididos. Deja salir algunos pelos con tus dedos, haciendo que las colas sean más esponjosas. Toma los mechones que están más cerca de la cara y sujétalos a las trenzas. Recoge todos los mechones en un bonito peinado. Agrega algunas horquillas decoradas, un poco de paciencia y un gran resultado. No puedo creer que alguien pueda crear un peinado tan elegante en solo unos minutos. El cabello suelto no está bien de acuerdo con nuestro estricto código de vestimenta de oficina y también es realmente una distracción. Vamos a peinarnos correctamente. Separa los mechones delanteros. Recoge el resto del cabello en una cola de caballo. Ahora recoge los rizos que dejaste al principio y fíjalos con una banda elástica delgada en la parte posterior. Gíralos. Pasa la gran cola por el agujero. Bien, eso está mucho mejor. Un peinado elegante en lugar de rizos desordenados. La siguiente idea es de otro hermoso peinado para chicas con pelo largo. Peina tu cabello y separa la parte delantera. Peínalo hacia atrás. Recoge el cabello en la parte posterior de la cabeza y átalo con una cinta. Separa los mechones inferiores de cada lado. Recógelos en la parte de atrás por encima de los anteriores. Átalo con la cinta. Haz algunos bucles más de la misma manera. Corrige el cabello con un peine. Ata la cinta con un lazo. ¡Aquí tienes! ¡Qué peinado tan dulce! Es como una granjera de una pintura vieja. El cabello es una parte importante de cualquier look. Entonces, si te olvidas de lavarlo un par de veces, corres el riesgo de verte muy desprolija. Lo siento, pero esto es lo peor. ¿Quieres esconder el cabello debajo de tu capucha? No, creo que hay otra solución. ¿Es bastante inusual? ¿Un cepillo y una lata de polvo? ¡Casi! Maicena y cacao. ¿Debo rociar esto en mi cabeza? ¿Como señal de luto por mi hermoso cabello? Distribuye el polvo en las raíces del cabello. Ahora veamos el resultado. El cabello no se ve sucio en absoluto. El champú seco casero eliminará la grasa y hará que tu cabello sea más voluminoso. ¿Estás cansada de las colas de caballo aburridas? Vamos a arreglarlo ahora mismo. Necesitarás un calcetín normal. Corta el dedo del pie. Enrolla el tubo resultante para formar una banda gruesa. Ponla en tu cola de caballo y haz un rodete. Es posible que necesites la ayuda de un amigo. Distribuye el cabello por todas partes de manera uniforme. Asegúralo con una banda de goma delgada. Tienes un rodete prolijo y parejo. Tuerce las puntas del cabello. Gíralas alrededor del rodete. Asegúralo con hermosas horquillas para el cabello. Un peinado digno de una bailarina. Nadie adivinará que hay un viejo calcetín ordinario bajo esta magnificencia. Ahora sabes cómo crear un peinado espectacular sin mucho esfuerzo ni dinero.
Cuéntanos en los comentarios cuál de estas ideas te sorprendió más. Haz clic en me gusta si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para no perderte ningún truco útil de Troom Troom.